ahora, aunque parezcas loco, aplaudiendo. Ah. No, que suene, que suene, que suene. Muy bien, perfecto. No hablen ahora, ya está, listo. ¿Se animan a aplaudir entre los dos ahora? Por haber participado de todo este ciclo de actividades durante todo el año del Círculo de Periodistas de General San Martín. Y quiero darle también la palabra a Jorge Lema, que es presidente del Círculo y que también estuvo presente en cada una de las charlas que hicimos. Así que bienvenido y la bienvenida a la gente. Gracias, Viviana, la bienvenida para todos ustedes. La verdad que hicimos un ciclo excelente y ustedes son los protagonistas son ustedes de este hermoso ciclo por Zoom, que por suerte también quedó ahora en YouTube, con lo cual va a ser un material didáctico, pedagógico durante años. Así que esta es un poco la bienvenida. Desde ya creo que va a haber una persona a la que vamos a invitar a que arranque un poquito con sus palabras. Así es, le vamos a pedir que se acerque al licenciado Jorge Porchetto para que les deje unas palabras a todos los presentes. Bueno, muy buenas tardes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento como miembro fundador del Círculo de Periodistas, expresidente y actualmente miembro de la Comisión Directiva. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos aquellos que han sido actores, protagonistas de este hermoso ciclo, La Voz como Herramienta de Comunicación. Tengo que, en ese reconocimiento, mencionar a quien ha sido la coordinadora de este ciclo, la señora Viviana Nelly, una profesional destacada, ustedes conocen los antecedentes, no hizo nada más que poner una gota, un esfuerzo realmente grande de su profesión, que de una u otra manera vino a enmarcar todo un ciclo. Un ciclo que, como ustedes saben, a partir del mes de julio se prolongó durante todos los viernes hasta noviembre, que tuvo destacada participación, algunos de ustedes están aquí, de docentes, periodistas, locutores, cada uno le dio un tinte particular a esa, diríamos, hacia ese ciclo, dado a través de la, diríamos así, del Zoom, precisamente por la pandemia. Es motivo realmente de orgullo también que fue el actual presidente, el arquitecto Jorge Lema, un motor importante para la realización de este curso promotor. Ustedes piensen, en realidad, plena época de pandemia, era como para llamarse realmente tranquilo, estar en la casa y hacer otro tipo de actividades. Sin embargo, fue precisamente nuestro presidente Jorge Lema quien dio un impulso fundamental para que este curso se realizara. También el agradecimiento es de una u otra manera compartido para todos aquellos artistas visuales que han colaborado con sus trabajos realmente interesantísimos, meritorios, pintura realmente lindísima, gente, la mayor parte de ellos de San Martín, y como broche de oro, diríamos así, el recuerdo, el afecto, el cariño a Pina Poggi, que fue quien tuvimos la gran dicha, la gran suerte de conocerla,
no solamente un artista visual, sino una Dalí de la cultura del partido de General San Martín en sus diversidades. Cuando fundamos allá en 1978 el Círculo de Periodistas de General San Martín, prácticamente más de 4 décadas, lamentablemente yo tenía mucho menos edad que la de ahora, todos los miembros fundadores han fallecido, así que quedo, diríamos así, un poco como testimonio yo, y realmente tengo que agradecer a todos aquellos que de una u otra manera, a través de distintos periodos de tiempo, fueron forjando la identidad del círculo y sobre todo no bajaron los brazos a pesar de los inconvenientes y realmente les puedo asegurar bastante bravos que tuvimos. En ese sentido es digno de mérito que un círculo de periodistas, y solamente voy a mencionar que en la provincia de Buenos Aires existen en los 135 municipios solamente 18 círculos de periodistas, y de esos 18 solamente hay 5 que tienen sede propia, con lo cual no deja de ser un orgullo para el partido de General San Martín. Nosotros dijimos en ese momento cuando fundamos el círculo de periodistas que fundamentalmente el periodista, la misión fundamental es informar, informar siempre, de vez en cuando opinar y nunca juzgar. Esa especie, digamos así, de catecismo, de una manera u otra, lo hemos bebido, lo hemos incorporado a nuestro ser y prácticamente hemos dado testimonio a través de estas más de 40 años de vida existencial. Y ojo que no es fácil. Realmente la función del periodismo, lamentablemente, sobre todo en gobiernos autoritarios, siempre ha sido objeto de persecución, de señalamiento, lo cual realmente es un oficio bastante difícil, bastante peligroso. Pero afortunadamente está el círculo en pie, los periodistas en pie, y bueno, nos enorgullece el hecho de poder haber realizado una actividad de este calibre. Muchas, muchísimas gracias y muy, pero muy buen año. Hicieron el taller de comunicación institucional realizado por Jorge Lema y donde también participaron diferentes socios del círculo aportando sus conocimientos. Los vamos a ir mencionando para que se acerquen, reciban el diploma y después se queden para una foto. Marina Arqueros, Liliana Blanco, Mauricio Carlsen, el doctor Jorge Luis Manrique, Flavia Medina, Arturo Elcese, Anaí Orquera Bianco, Josiana Orozco, Gloria Urcic y Alberto Salas. El doctor Jorge Manrique avisó que justo no podía venir, ha hecho un trabajo de investigación increíble. Lo que hizo el Círculo de Periodistas es brindar 8 clases absolutamente gratuitas a entidades de bien público o a personas que representen a entidades de bien público para que sepan hacer una gacetilla de prensa, para que sepan comunicar bien en radio, en televisión, en los medios gráficos y desde ya aportar aquellos elementos de internet que tal vez a algunas entidades todavía le falta. Esa fue la idea, pero hay algunos de los invitados hoy acá que, por ejemplo, Viola hizo un excelente trabajo en YouTube y todo, y Mauricio, después también te voy a pedir que presentes algo en lo que vos estabas trabajando. Pero adelante. Gloria Urcic. Hola, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer
el espacio que nos dio el Círculo de Periodistas y esta localidad de Carmel para estar presente sobre. Estuve por gracia de un montón de personalidades de San Martín, a las cuales ya se han alejado, en Radio Tradición, la 15 de 80, durante, iban a cumplirse justo los 10 años en el 20, pero bueno, la pandemia nos cortó el funcionamiento, así que todo pasó a ser vía internet, con todos los grupos que yo vengo arrastrando en el sentido de la escritura, la literatura, la poesía y parte de la comunicación. Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por este hermoso curso que hemos suspendido un día por el partido de Argentina. Lógico. Con lo cual, muchas gracias, estuvo muy bien que pudimos ver ese partido. Y a la querida Viviana Nelly, muchas gracias porque su clase, una de sus clases, fue majestuosa. Realmente fue algo extraordinario, las clases. Que cada uno fue dando su información, sus transmisiones de conocimientos, en el cual estaba un poco preocupado porque no sé si podía llegar a tomar todas las clases que eran necesarias. En principio estaba tomando las clases para poder llevar adelante la presentación del manual que hace más de 25 años que vengo escribiendo, que es la primera técnica de manejo de las goleadoras argentinas, y es un manual en el cual se va a aprender a manejar a través de la lectura para niños, adultos, no solamente artistas, sino para los historiadores, para que observen la energía que tiene este arte. O sea, las herramientas que incluí, que incorporé, fue gracias al Círculo de Periodistas y a través de los docentes y los que transmitieron su información. Así que muchísimas gracias y que tengan muchas felicidades en estas fiestas y que venzamos al coronavirus. Sacamos cuando nadie lo ve. Y el que filma que corte la parte de esta. Para que venga Viviana, por favor. Ella, señora, también, no sé si puede venir. Sí, está, sí. Sí, porque es un poco. En radio va a pasar lo mismo, han participado más de 7, 10 personas, pero bueno, es lógico que vengan pocos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Primer ciclo terminado. Adelante. Jorge, ¿sí? ¿Querés? ¿A ver? Me parece. Sí, vení, Mauricio. A ver. Sí. Viviana se quedó fuera. Viviana se quedó fuera. Viviana. Tan amorosa. Sí, muy atenta en la transmisión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con quienes hicieron el taller de radio. Paula Andresí, Sandra Facone, Héctor Formigo, Milton Francisti, Rubén González, Estela Maris, Barzadec y Aide Pinay. No todos están presentes por motivos de actividades varias, diciembre es un mes complicado, pero les pedimos que se acerquen, por favor, quienes están presentes. Bueno, simplemente buenas tardes a todos. Agradecer todo este tiempo, las enseñanzas que nos han dejado los periodistas profesionales, bueno, la profesora Viviana Nelly y otros periodistas que nos han enriquecido a través del Zoom que hemos estuvimos acá con el presidente a cargo del Zoom que hacían todos los días viernes, 8 clases, ¿no, presidente? Ya perdí la cuenta en un momento cuando se suspendió el partido de Argentina, ahí como que perdí. Pero bueno, agradecer porque uno, y qué importante, ¿no? Lo que dijo una periodista, no me acuerdo en este momento quién fue, que le preguntaron a un locutor si había edad para la locución y dijo, no hay edad. Yo tenía 62 años, estaba un poquito asustado, digo, espero que no, estoy para el plan canje, digo, pero no, bueno, me puse contento, digo, bueno, acá estamos en carrera, pero bueno, fue muy lindo, muy enriquecedor, uno aprende muchísimo de todo esto, así que bueno, a la profesora nuevamente agradecerle por todo el apoyo que ha tenido con nosotros, conmigo, con el grupo, digamos, así que bueno, muchas gracias, presidente, gracias por el aguante también, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ah, sí. Dame el...
Bonita. Ah, sí. Pero perfecto. ¿Listo? Perfecto. Listo. Buenas tardes a todos. Bueno, más que nada agradecer a la profe Viviana, que realmente nos enseñó muchísimo, a mí por lo menos, en este último tiempo. Realmente ha sido muy enriquecedor, como decía Rubén, las clases que hemos tenido y bueno, nada, solamente gracias. Y bueno, y muchas felicidades para todos, a las fiestas. Buenas noches. En el año 86 alguien me regaló un aparatito que transmitía FM y con el pequeño centro musical que tenía monté mi primera radio, que se llamaba FM Naftalina para no apolillarse, porque transmitía muy muy a la noche, a la madrugada, a mis amigos del barrio. 5 cuadras a la redonda nada más podía llegar la radio. Y después la vida me llevó hacia otros rumbos y estudié computación y me dediqué a otras cosas. Bueno, este año la vida me dio la oportunidad de contactarme con el Círculo, con Viviana Nelly, y de poder estar nuevamente al aire en Voces en el Aire. Estoy muy emocionada, así que estoy inmensamente agradecida por todo lo que he aprendido en estos meses, y la gran oportunidad de salir todos los miércoles en el programa. Muchas gracias. Sin barbijo puede ser. Sin barbijo, perfecto. Yo estaba, no me voy a asustar. Mira, Viviana, me adelanto esto porque si hemos los presentes. Y en el momento que vos quieras, hacemos pasar también a todos los del Círculo de Periodistas para que nos vayamos a, como vos con nosotros. Bueno, ahora vamos a comenzar con el ciclo La Voz como herramienta de comunicación y el Encuentro Latinoamericano de Comunicadores, que fue el cierre del ciclo. La idea surgió para homenajear a la gran artista plástica sanmartinense Pina Poggi, ciudadana ilustre del partido que nos dejó el pasado 12 de octubre, y por eso les pedimos a 14 artistas plásticos, nacidos y residentes también aquí en San Martín, que realicen una obra. Y así fue, con la temática tradición, por estar aquí en la ciudad de la tradición, y finalizar justo el ciclo de las charlas en el mes de la tradición. Las obras quedaron expuestas durante una semana en el salón del Círculo de Periodistas y hoy serán entregadas a los comunicadores que participaron con su aporte en los encuentros. Agradecemos también a Ana Di Rizzio, que fue quien coordinó toda la actividad con los artistas plásticos. Así que el aplauso para ella también. Bueno, para mí ha sido un gusto convocar, primero que eran solamente, eran pocos, y en San Martín, por suerte, hay muchísimos artistas plásticos y siempre se han mostrado gustosos en los mensajes, en tener muchísima paciencia alrededor de los dos lados, así que para mí ha sido un gusto ser parte de esta coordinación. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a Fernanda Dala, periodista, directora del semanario Reflejos de la Ciudad, para que reciba esta distinción, una de las obras, en este caso, de Claudia del Valle, que va a entregar a Ana Di Rizzio. Ahí está el aplauso. Sí, lo vamos a abrir. Que lo abra. A ver si después le dimos un beso.
veces el artista plástico está en la sala, con lo cual es doble. ¿Está el artista plástico? Ah, se hace, ¡oh! Y ese... Porque era ah, así me encanta. Yo en un momento dado lo coloqué al revés. Desde el color de la tierra surgen con el celeste y blanco de la bandera las frases de Martín Fierro. Así que ahí hay parte divino del Martín Fierro. Gracias a todos. Gracias. Ya lo sé. Fue un gusto que me hayan invitado. Es un gusto siempre participar de alguna actividad del Círculo de Periodistas que mi tío Alberto fundó con Jorge Parchetto. Es un gusto haber compartido la historia del diario y el trabajo que se hace en el diario con la gente del curso. Siempre es bueno informar, pero cada uno de nosotros tenemos el derecho a estar informados. Así que no dejemos de comunicar, de informar y de transmitir, y tratemos siempre de hacerlo lo más objetivamente posible. Tratemos, sé que siempre tenemos una carga emocional en todo lo que hablamos y comunicamos y decimos, pero bueno, intentemos ser objetivos y seguir informando. Gracias a todos. ¿Me permite? Una aportación muy importante, ¿sí? Tengan en cuenta en esa obra. Buenas noches y disculpen la interrupción, pero es un tema muy importante para nosotros el hecho de haber dado una mano en este sentido para que hoy se cumpla esto. Claudia del Valle es una compañera nuestra. Ha atravesado una situación bastante difícil y gracias al ímpetu, a la constancia, decirle, mira, no podés fallarnos, tenemos que cumplir con esta gente. Bueno, después de muchos años, hizo su primera obra. Después de mucho tiempo. O sea que este fue el punto de partida de su buena voluntad de comenzar a pintar. Pero no te vayas. La verdad que yo no quiero que se vaya ella, y disculpen, ¿no? Pues es un segundo nada más. Omar Varela es el presidente de Artistas Visuales de San Martín. De alguna manera representa a todo un colectivo muy grande de artistas visuales muy importante. Así que me parece bien, y si te tenés que meter de nuevo, te metes. Eso ya. Ahora voy a... Fernanda Durán, porque dos temas nada más. Uno, la antigüedad del periódico que ella representa, y por otro lado, la fantástica, venite más adelante que siempre hay una novela, y la fantástica obra que hizo hace muy poco de donar un material espectacular del año 40, 50, 60, 70, 80, 90 con la historia de Villa Ballesta. Sí, contá, ¿cuántos años tiene el reflejo? Muy breve lo cuento. Una palabra a lo que dijo Omar. Este tipo de cursos y capacitaciones, así como el artista en pintar esto, nos ayuda a todos a pasar un poco mejor la pandemia. No lo olvidemos eso, porque es fundamental. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo hace casi 20 años que me tocó dirigir el periódico Reflejo, que tiene casi 93 años de existencia en el partido. Siempre comento que no sé realmente si en la provincia de Buenos Aires hay un periódico con más antigüedad. Sinceramente no lo sabemos, no tenemos registro. Y bueno, yo tenía un archivo bastante completo en mi casa, papel más papel, tenía 20 años del semanario, y tenía otro tanto que heredé de mi tío, de mi papá, que fueron parte del diario, y de muchos vecinos que me dijeron, tengo años completos, ¿te los puedo dar? Por supuesto. Bueno, yo tenía infinidad de periódicos. Y estaba pensando qué hacer. En casa se arruinaban, el papel se gasta, se pone amarillo, se rompe. Y la vida me llevó a cruzarme con el coordinador del museo, del archivo fotográfico del municipio. Es un archivo municipal, es del Estado, olvidémonos de la política. Pertenece a todos los vecinos de San Martín hoy y pertenecerá por siempre a los vecinos. Entonces le dije si le interesaba que le haga una donación de ejemplares y me dijo, ¿de qué ejemplares? De la colección que tengo de reflejos. Bueno, obvio que no lo podía creer, me preguntó a cambio de qué, le dije de nada, de que los conserven, de que los cuiden. Y entonces me contó qué podrían hacer desde el museo. Me dijo que los iban a recibir, iban a hacer un inventario de lo que yo le estaba entregando, los iban a indizar, van a hacer un índice con todos los periódicos, son más de 2.500 ejemplares, porque lo están haciendo y por ahora vamos a 2.500 y algo.
los van a restaurar, porque hay algunos que están rotos, el papel corroído amarillo, y sobre todo lo que me gustó fue que lo van a digitalizar. Es decir, que si alguien que está en Europa o en África o donde fuese se entera que hay rumores de que Gardel estuvo en Ballester, va a poder poner en la compu Gardel más Ballester y va a salir la nota del diario donde cuenta que es mentira. Pero bueno, este es un ejemplo de todo lo que se va a poder hacer. Así me agarra piel de gallina cuando lo cuento. Por supuesto que tuve muchos detractores que ¿por qué los regalás? No lo veo como un regalo, lo veo como una donación para que siga vivo el periódico por siempre y para todos, ¿no? Eso, nada más. Antes de continuar con la entrega a quienes participaron de las charlas, la veo a Sandra Facone presente, que le voy a pedir, ella hizo el taller de radio, que se acerque para recibir el diploma. Sí. Muchas gracias. ¿Qué experiencia bueno, viviste? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, la voz es la herramienta de comunicación por excelencia. A ver, vamos a ponerlo así, ahí está. Y bueno, yo creo que todos los que amamos comunicar de alguna forma, de cualquier forma, sea en una radio, sea... Yo soy docente, así que también comunico a través de la docencia. Y bueno, pienso que el comunicar desde el corazón es lo más importante, ¿no? Que la palabra a veces puede lastimar o puede suavizar. Así que lo importante es que salga del corazón y que pueda ayudar a aquel que está del otro lado a seguir adelante. Todos pasamos por momentos difíciles, así que la comunicación, las palabras son fundamentales para recobrar el entusiasmo y poder seguir. Así que, bueno, este taller me permitió a mí aprender, siempre se aprende algo nuevo, los maestros también aprendemos todos los días, a pesar de los años, así que me encantó escuchar las experiencias de gente que bueno, que sabe mucho, y bueno, de la mano de Vivi he hecho muchos talleres y aprendí, y todos los días, como dije recién, sigo aprendiendo, así que muy agradecida y muy feliz de estar acá. Bueno, vamos a invitar a Estela Maris Velasco, artista plástica, que también va a entregar la próxima distinción. Y es para Sergio Gutiérrez, periodista, parlamentario acreditado en el Congreso de la Nación, que participó del cierre de este ciclo de charlas. Así que le damos la bienvenida a Sergio y a Estela Maris, que va a hacer la entrega de la distinción. Es un poco lo que a mí me gusta hacer, fusionar el arte en sí
en la pintura, el collage es una de mis últimas atracciones que, y fanatismo que tengo, que es el arte, transmitirlo con palabras, con collage. Por favor, vení acá adelante porque no se ve. Bueno, claro. Y bueno, en este caso, tiene mucho que ver con la tradición. San Martín es un partido de muchas tradiciones. Y bueno, me dediqué más que nada a trabajar sobre el gaucho, que es uno de los principales transmisores de nuestra cultura. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Círculo de Periodistas de San Martín, a Viviana, a este centro agradecido, y la verdad que muy contento, y dijeron cosas importantes de las cuales no hay que pasar por alto, así como dijo hace instante nada más, la comunicación es un arte y nosotros día a día tenemos que trabajar, por eso también es lindo de que nos capacitemos. Y recién hay una colega dijo que hay que informarse, y no hay más lindo que informarse que formar, y es un orgullo para mí recibir de una formadora como Viviana, que trabaja con la voz y no tan solo aquí en la localidad de San Martín, en provincia de Buenos Aires, sino es una referente a nivel nacional, así que para mí realmente es un verdadero orgullo y estoy muy contento, y muchísimas gracias a todos por estar presentes, y muchísimas gracias por este premio. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos por aquí. A ver, de este ciclo también, de este cierre, participaron los locutores Ricardo Maña Cartaya, actor de doblaje de Venezuela, que por razones obvias no puede estar hoy presente, pero le vamos a enviar la obra de Valeria Martorelli, así que ya se lo haremos llegar a Venezuela también. Quien más estuvo presente, Jorge González Melo, ex coordinador de la carrera de locución de ISER. La obra es la de Ana Lucía Cetosela, que también se estará entregando los próximos días. Jorge está de viaje, así que envío saludos para todos. Lo mismo que Ricardo Martínez Puente, que tampoco hoy pudo estar presente, y que la obra corresponde a la de Osvaldo Montone, que lo invitamos, Osvaldo, a que reciba también algo rico, algo dulce para la casa. Así que agradecemos a Osvaldo, que hizo una muy linda obra, y que también vamos a decirle que nos cuente un poco de qué se trata su obra. El aplauso para Osvaldo, que hizo un gran trabajo. A todos muy buenas tardes, y es nada más que agradecimiento, porque es un gusto, pintor, pintar, o sea, estaba en lo mío. Y bueno, más para regalar después a otra persona. Así que agradecimiento nada más, y bueno, me inspiré en una carreta que hace mucho tiempo, me saco una foto y justo digo, una cosa para San Martín, algo tradicional, una carreta en la tapa, tradicional del campo. Y bueno, es eso nada más. Y bueno, agradecimiento por todos ustedes. A quien invitamos es a Omar Barea, lo invitamos a entregar la próxima distinción. Omar, presidente de Artistas Visuales de San Martín. Le damos la bienvenida. Al amigo, tenerle la mano para felicitarme por la tarea cumplida. Ella es mi Romina. Muchas gracias. Absoluto silencio. Hay que respetar el trabajo de vuelta, señora. Ropa, mi amigo. Ah, hay que mostrarlo. Sí, por favor. Yo creo que Omar Valeria tiene que llevar acá. Dejémoslo mejor, es una figura importante que ya se está con Romy. Sí, la secretaria ejecutiva, ¿vale? Me encanta el paisaje.
¿Te gusta? Bueno, ese lo hemos denominado el potrero del fondo. Papá, ¿sí? Así. ¿Nos contás de qué se trata? Bueno, acá simplemente le vamos a estar haciendo entrega a este buen amigo. ¿Quieren pasar un poquito más? Acá adelante. Acá adelante. No se ve. Este lo he tomado la decisión cuando dijimos vamos a hacer algo alegórico al partido de San Martín o a la tradición o algo que represente. Bueno, y yo creo que solamente mencionar el potrero en el fondo nos traslada a épocas, ¿no es cierto? Por lo menos en mi infancia, que yo he nacido en San Martín, me he criado muy cerca de la Chacra Pueyrredón, a pocas cuadras del Liceo Militar, y teníamos un campo muy grande, el campo del Liceo Militar, donde íbamos a hacer nuestras travesuras y demás, donde había un pequeño arroyo que había, ahí como vas a ver, interpreté como una especie de cerco que atraviesa el arroyo, y nosotros ahí en su época hacíamos nuestras travesuras, íbamos a jugar a pelota, a cazar rana, a hacer infinidad de cosas, pero bueno, esto nos lleva a rememorar aquellas épocas, no porque tenga 74 años, pero bueno, es un momento muy importante de mi vida que va representado aquí, ¿eh? Esto está involucrando a los pagos del General San Martín, Ciudad de la Tradición, que te acompañen por el resto de tu vida. Y me lo llevo con placer. Con mucho gusto, gracias. Bueno, agradezco el obsequio. Es hermoso, realmente es hermoso. Y felicito a los periodistas de San Martín, porque hay que destacar que, según tengo entendido, debe de ser una de las pocas asociaciones vigentes todavía. Habrá muchas que existen, por ahí hablaron de 18, pero yo no sé cuántas son las que realmente tienen una actividad, y mucho más una actividad relacionada con la cultura, como es la gente de San Martín. La voz como instrumento de comunicación, perfecto. Yo diría, además le agrego, la voz como instrumento de defensa del hermoso idioma que tenemos y que no se nos ocurra nunca bastardearlo. Por suerte, hoy todos los que hablaron, y seguramente los que hablarán, han dicho a todos, buenas tardes a todos, gracias a todos. No hace falta decir nada más. Quienes también participaron, Pablo Bricker, docente y coordinador de la carrera de locución de ISER, que también recibirá una obra de Gustavo Ayunta, se le entregará en los próximos días, Pablo está de viaje. Félix Taylor, que por motivos laborales hoy no podía estar presente, locutor de la televisión pública, recibirá la obra de Andrea Torquetti, también se le entregará en los próximos días. Germán Caballero, que está de luna de miel, se acaba de casar, locutor, conductor de Trasnoche Continental en Radio Continental, docente de ISER, recibirá la obra de Gabriel Alonso también próximamente. A quien invitamos a recibir y a entregar la obra a Susana de la Cruz, artista plástica, le pedimos que se acerque para entregar la próxima distinción. A Natalia Ferlaino, locutora, periodista. Bienvenida, Natalia. Eso lo aprendimos porque yo también soy alumna del profesor en tercer año de ISER y siempre nos decía eso, todos es totalidad, no se trata de agregar nada más. Así que bueno, un placer, un gusto estar acá. Primero, gracias Vivi, gracias Jorge, gracias Ana, gracias al Círculo. Un placer para mí que me hayan invitado a este ciclo tan importante porque como, pues, bueno, uno es fanático de la radio, fanático de escuchar voces y desde siempre, en mi caso desde los 5 años que soy oyente, y antes no teníamos la posibilidad de poder hablar con por ahí un locutor o un periodista que uno admirara, y me parece que esa posibilidad de poder hacer una pregunta a alguien está buenísimo, así que me parece que estuvo bárbaro la posibilidad que se les dio a ustedes, le dieron a la gente, ¿no? Así que quiero agradecerles muchísimo.
Y bueno, para mí en mi caso, yo soy ballester, así que tiene como un plus el hecho de poder estar acá. Bueno, es un placer. Gracias a todos los artistas de San Martín que han realizado esta gran obra, que lo estamos viendo, son realmente hermosos, gracias a la gente de Camel. Y bueno, es un placer, realmente estoy muy, muy agradecida. Y bueno, gracias, que tengan una linda noche. Entonces le pedimos por favor que se acerque para entregar la próxima distinción. A ver si estamos bien, ¿sí? Estamos ahí, muy bien. Bueno, invitamos a Guillermo Ferreras, locutor docente de ETER, que también participó de este ciclo de charlas. Gracias Guillermo por estar, por haber participado, y el aplauso para ellos. Agradecer al Círculo, a Jorge, a Viviana, a todos aquellos que nos siguieron en esas charlas. Yo suelo decir que uno no trabaja para estos reconocimientos, pero cuando llegan, nos dan la pauta de que por lo menos no nos estamos equivocando tanto, o que vamos por el buen camino, que estamos haciendo las cosas bien. Un año difícil nos tocó, así que esta fue una hermosa posibilidad de contactarnos. Yo ya, a ver, profe, creo que no vamos a tener que inventar agregar un neologismo, porque no son televidentes, vendrían a ser zoomvidentes, ¿no? Aquellos que nos siguen a través del Zoom, o midvidentes. Anótelo para agregarlo, a Fondeo, proponérselo a Fondeo, o a la... Ya hay mucha gente que, a la que seguimos, o que nos sigue, ya no a través de la tele, sino a través del
Zoom, estas nuevas herramientas que son Zoom y Meet. Así que no queda más que eso, agradecerles a todos aquellos que nos siguieron, agradecerle a los organizadores y bueno, y a, premio, a los artistas, claro, a los artistas que han hecho esto para ganar. Sí, para nosotros. Ahí está. Jorge también para la foto, venga. ¿No? ¿Quieres abrazar a mí también? No, yo me quedo de este lado. Ahí está. Los abrazos son tan lindos. Te extrañamos tanto los abrazos. La obra es de Adriana Jequiti, pero hoy no está presente. Ahí está. Yo por eso te de Adriana Jequiti, sí, sí. ¿Por qué somos tan torpes los hombres? Cuesta abrir, está bien, bien cerrado. La obra se llama Niño Sanmartinense y está inspirada en la tradición futbolística que representa el partido de General San Martín. ¿Por qué? Ahí en, con el estadio de Chacarita, el equipo. Muy bien. A sacar un poquito más para. Hay una obra de Adriana Piacetti. Ah, Adriana Piacetti. Hermana de casa. Te llevas el niño sanmartinense. Mira qué lindo, hace poco conmigo. Sacaron la foto todo. Gracias. Vení, bien, gracias. Y después. Muy bien. Entonces, a ver, invitamos a Hugo Fracaro a entregar la próxima distinción. Él es miembro del Círculo de Periodistas. Y vamos a hacer entrega a Romina Monfrinotti, locutora, coach ontológico, que también participó de este ciclo de charlas. Bienvenida Romina y el aplauso para ella también. Van a seguir la obra de Gaby Frieda, que hoy no está presente, pero bueno, nos dejó su obra. Y una obra muy particular porque está hecha toda con la visera, con Mirove, un trabajo realmente muy, pero muy lindo. Y dibujando esas casonas antiguas, dice, me detengo a observar un farol, una puerta, una ventana, una calicita de adoquines. La autora es una apasionada de las casonas que aún quedan en San Martín y ahí registró una. Bueno, quiero agradecerles sobre todo a Viviana, que fue quien me convocó para estas charlas, que para mí fueron por demás interesantes, porque uno siempre interactúa también con otros profesionales, con grandes locutores de trayectoria, comunicadores, periodistas, y lo lindo también es que con los alumnos que hacen siempre preguntas de lo que les interesa y quieren saber, uno también se va actualizando, va haciendo como el update a ver qué, en qué uno también se tiene que seguir formando y profesionalizándose, porque esta carrera se trata de eso, de constantemente estar estudiando, lo decimos siempre, haciendo cursos de capacitación, viendo cómo se puede complementar la locución, porque ya bastante vapuleada está, y eso también lo hablamos con todos los colegas y fue muy interesante charlarlo y debatirlo con Melo, también con Ricardo, que bueno, son los quienes hoy no vinieron, con el director también del círculo,
de periodistas de aquí de San Martín, y la verdad que muy contenta de haber podido participar de estas charlas que quedan registradas. Me puso muy contenta que además van a utilizar esto como material didáctico y pedagógico, o sea que nos va a quedar como recuerdo para todos y para los docentes que somos también. Felicitaciones, Vivi, por toda tu labor, no solo organizando estos encuentros, sino también porque la docencia es muy difícil en estos tiempos. No solo porque no es remunerada como se debería, sino porque es una entrega total. Uno entrega sus conocimientos, o sea, los regala, da esos secretitos, esas anécdotas, las dificultades también por las que uno atravesó, les va abriendo un poco los ojos a los alumnos para que no se tropiecen con las mismas piedras que tuvimos, o por lo menos uno trata de evitarles ese mal momento. Pero es una carrera que hay que abrazarla con mucho amor, pasión, dedicación, tanto el periodismo como la locución. Sabemos que no siempre nos vienen a golpear la puerta, sino que tenemos que tener, ¿no?, la energía, renovarla cada instante para ir golpeándola constantemente, porque sabemos que las oportunidades no abundan, hay muchos en carrera. Lo bueno es, para mantenerse con la constancia, ser perseverante y luchar por nuestros sueños, por nuestros ideales, no darnos por vencidos, y siempre les aconsejo seguir estudiando, capacitándonos, es la mejor manera de mantenernos. Así que bueno, no quiero aburrirlos más, sí, estoy muy feliz, inmensamente agradecida por esta invitación. Gracias, Ana, que siempre estás ahí organizando todo. Feliz de haber invitado con Nacho Carlaíno, de mis compañeras de la CIEN, ella tuvo mucho más años que yo, pero la verdad que la veo igual que siempre, me emocioné ver tantas colegas, y bueno, gracias a todos. Y me voy muy feliz. Y muchísimas gracias. Bueno, no está presente el artista, pero la verdad que, bueno, si le mandan después mi agradecimiento, me encantó el piromes. Está hecho muy original. Todo hecho con piromes. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen año. Muy buen año. Les deseo lo mejor a todos. Queda nombrar quien también estuvo parte casi en el final del ciclo, Fernando Costa, locutor de la televisión pública, directivo de Salco, que va a recibir una obra de Claudia Bursú, que vamos a invitar a Claudia. Hoy no pudo estar presente Fernando por temas laborales, pero sí le invitamos a Claudia para que nos cuente de qué se trata su obra y también que se lleve algo rico para el camino. No puedes romper un paquito. Yo les voy a confesar que fui una zumbidente, pude espiar en dos oportunidades el curso, me interesaba herramienta, la voz como herramienta, ya que me atrevo a hacer algunas columnas de arte, y bueno, y soy docente, pero lamentablemente no coincidieron los horarios, así que por supuesto que cuando Ana me convocó, ¿cómo no iba a colaborar? Y bueno, mi obra tiene que ver con las tradiciones de acá de San Martín. Es una regresión de una obra más grande que habla sobre la pampa y la guitarra. Se me ocurrió que la guitarra, por la música, las vibraciones, tenía que ver con la voz, ¿no es cierto?, de los que están con un micrófono delante. Así que, bueno, ese es el tema. Ahí está. Eso tiene el boletín, lo tienen en blanco y negro, pero no importa. Y se ve como la cara de un gaucho que sale de la guitarra. Bueno, así que muchísimas gracias. Y espero que el año que viene se repita. Así puedo hacer el curso. Bueno, ya casi en el final, la cámara se la vamos a tener que dar a alguien porque
Darío también va a recibir una distinción especial. Él es director de Kit TV Producciones, hizo toda la edición de todo el material de cada una de las charlas de este ciclo y los videos quedan a disposición de todo el público en YouTube y son un aporte para la formación de futuros profesionales de la comunicación. Así que invitamos a Isabel Landry, que va a hacer entrega de su obra a Darío. Y bueno, en este caso Darío va a tener que dejar la cámara o alguien que tome la cámara. Bueno, ahí estamos. Excelente trabajo. Cuadre más o menos como. Han sido grabadas, producidas de alguna manera y están ya en YouTube. Es un material de los casi 10, 12 oradores que estuvieron en este ciclo de La Voz. Se queda. Hay que romper el papel, si no, no trae suerte. Está un poco fuerte. Ahí está, ya está. Esto se volvió a... Sí, por eso. Ahora Isabel nos va a contar un poco de qué se trata. Voy a saludar acá para que se vea. Isabel, ¿quieres contarnos un poco de qué se trata la obra? ¿Se vio? Perfecto. Bueno. Bueno, se trata, bueno, yo me enfoqué en el Martín Fierro, que bueno, de José Hernández, por ser José Hernández habitante de acá de San Martín, nuestro José Hernández, ¿no es cierto? Que estamos tan orgullosos. Entonces, bueno, busqué una frase de Martín Fierro que tiene que ver un poco con la indigenidad, porque bueno, hoy en día también está esta situación en disputa y me parece que tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestros orígenes, con nuestra tradición, con todo eso. Así que bueno, un poquito lo quise representar a José Hernández en primer plano y después el gaucho y el indio. Están representados en el cuadrito. Gracias. Simplemente decir gracias en nombre a todos los artistas que han colaborado con la gente acá de San Martín, porque han hecho realmente un trabajo muy muy esperado en todas las obras, por lo que se han visto muy lindos los trabajos. Y solamente decirles que la idea que fue perpetrar de los videos hechos de cada Zoom era más que nada ponerlos, primero que no tuvieran esos tiempos muertos que a veces suelen tener en las esperas y demás, y a veces los niveles de audio que pueden ser por una cuestión lógica que el Zoom permite, que estuvieran parejos, cosa de que aquel que lo vaya a ver, que ya lo ve como un televidente, digamos, no en el vivo, lo veo con mucho más, como si fuera un programa más. O sea, que tenga continuidad y que tenga realmente un buen llevar delante de la pantalla. Con respecto a la televisión, que antes decían, si no se puede llamar televisión, sí, para mí sí, es televisión interactiva. Para mí, mi forma de ver es televisión interactiva, porque no deja de ser televisión a distancia. Interactiva, para un público selecto, a veces o determinado, pero es televisión interactiva. Simplemente, y gracias por todo. Bueno, nos vamos a invitar a todos para hacer una foto, así que hacemos una foto grupal. ¿Cómo hacen? Sí. Animate a ver si está así. Vamos despacio. Mira, qué bien. Estamos acá todos. Amigos, me voy a tomar un atrevimiento que considero va a ser sumamente interesante a medida que ustedes vayan subiendo. Considero que a partir del momento que se ha tomado la iniciativa de hacer este encuentro tan interesante de La Voz, si me permiten un segundito, es algo referente a lo que está combinando esta noche. En nombre de mi querido amigo Jorge Lema y el Círculo, por la razón que están cerrando este encuentro, está cerrando algo sumamente importante. Yo me he tomado el atrevimiento
de apuntar algunas de las cosas. Una es el caso de este excelente curso que han tomado como iniciativa y de manera virtual, que ha brindado largos resultados. El otro caso es haber tenido la consideración que justamente se diera la partida de nuestra querida amiga Pina Pollo, ¿correcto? El otro eslabón de esto es haber tenido la capacidad de decidir, de convocar a artistas, no porque nos comprometa a nosotros, sino que ha tenido la posibilidad de que se involucre los locutores, la gente que tenía la posibilidad de hacer este curso, han recibido las obras que por muy buena voluntad las hemos entregado en virtud del homenaje a Pina Polli. Yo considero que es un trabajo enorme. Ana se ha tomado un trabajo enorme, merecedora de un gran aplauso. Ana, un aplauso. Hay una cadena muy grande de cosas importantes para tener en cuenta. Y esto es el ejemplo de lo que se puede lograr en San Martín. Gracias, Omar. Agarra el micrófono, Daniel, agarra el micrófono, por favor. Gracias, Omar. Ya está. Ya está listo. Gracias, gracias, señor. Gracias, querida. Muy atento. Miren que si no entramos hacemos una agachada, lo más joven. Ah, ya me tengo acá. Bajen alguna, nadie, ahora que qué miedo. Bueno, yo me veo. Aplausos de todos. Aplausos de todos. Y el don de la humildad y del perdón.
Bien ahí. Gracias. Gracias.